Este programa se caracteriza por visitar distintos municipios dentro del departamento y obviamente traer la realidad desde in situ, desde el lugar donde nos encontramos. Mientras estamos dialogando con el alcalde y con los personajes que forman parte de este programa, ustedes han visto las imágenes que nos acompañan de la ciudad de Montero, de su plaza, de su gente, de su iglesia, en fin. Vamos a invitarlos a que vayamos a nuestro tercer sector. Las expresiones costumbristas cruceñas están presentes aquí en Historia Cruceña. Sin lugar a dudas, este es un trabajo importante donde posicionamos los dichos que eran propios de esta región, propios de nosotros, es parte de nuestra identidad y que por supuesto no debemos perderlo. Yo los invito a que vayamos a este espacio denominado Expresiones Costumbristas Cruceñas. Con el gentil auspicio de Consultora Serrate presentamos. Expresiones costumbristas cruceñas. Bien amigos, y ya en este espacio que hemos venido a denominar Expresiones costumbristas cruceñas, como siempre en todos los programas, traemos del recuerdo muchos dichos que son y han sido parte de nosotros, de nuestro lenguaje, de nuestra manera de ser, y que don Elio ha iniciado esta campaña, a la cual nosotros gustosamente nos hemos adherido, porque creemos que definitivamente estamos en una lucha titánica contra la influencia de cultura extranjeras y nacionales que están teniendo mucha preferencia por nuestra gente, que lamentablemente o por ignorancia o por no investigar nuestra cultura simplemente adoptan el tema de Halloween, el tema de culturas nacionales antes que nuestra propia cultura. Creo que es un tema preocupante y en este programa Historia Cruceña justamente nació para defender, para difundir nuestra historia, nuestra costumbre y nuestra propia identidad, que cada vez se pierde más. Don Elio, este programa vamos a hablar sobre estos dichos en este espacio. Tenga usted muy buenas noches, don Elio, y vamos a empezar con este sector, Expresiones Costumbristas Cruceñas. Gracias, doctor Serrate. Realmente da gusto tomar estos puntos de referencia, porque vamos apuntando a lo que es la identidad misma del cruceño, sin dejar de lado lo que es y el valor mismo de su identidad. Seamos sensatos, valorémonos, porque verdaderamente ser cruceño es altamente, altamente positivo. Bueno, sin desmejorar a nadie más, por supuesto. Como dice el doctor Serrate, el modismo importado, ¿no?, es fácil de agarrar, mayormente la juventud y los niños, ¿no?, porque viene con tal propaganda que luego lo agarran, y es más, el mercantilismo, porque si se viste uno de camba, si se viste uno de cualquier atuendo que sea cruceño o demostrando la vivencia de esos tiempos idos, bueno, no se lo toma en cuenta. Pero si se viste de bruja, si se viste con las caras todas pintadas, en fin, caramba, es sorprendente, ¿no? Y tiene mucha acogida. Entonces, hagamos una inspección a lo que es los valores nuestros. Valorémonos, porque eso es el cruceñismo, nuestra identidad. La historia misma podemos reflejarla hoy y al futuro, ¿cómo? Tomando en cuenta de que es nuestra identidad. Es verdad. Bien, entonces vamos a empezar con nuestros dichos. Torneada como hecha de don Cayetano. ¡Qué bonita! Evidentemente era un señor que estaba en la calle Aroma, al otro lado del parque El Arenal, un viejito tornero.
y los pelau, lo que hacíamos, llevábamos un pedazo de tronco o un gajo de guayabo o de naranja, y él nos torneaba los trompos y nos hacía dos por uno, dos para él y uno para el que le llevaba el tronco. Entonces, torneado como hecha de don Cayetano. Los lamentos de los agropecuarios son los del guajojó. Evidentemente, el guajojó, un ave de monte alto se llama, ¿no? Y hay una historia muy bonita, muy hermosa, ¿no? Del guajojó y el nequí. Era, si puedo comentársela, pues es importante. Eran esos tiempos cuando un señor ganadero, estanciero, tenía a su hija, linda la morenita, ¿no? Y se llamaba Beatriz. Y un mozo de la estancia tenía su hijo también, jovencito, bueno, era cambita, y se llamaba Juanjo. Bueno, estos muchachos pues nacieron ahí, ya se juntaron, se enamoraron. Entonces, ¿qué pasó? Lo supo el ganadero, no le gustó porque era un señor, bueno, era de plata, ¿no? Y el muchacho era hijo del peón, bueno, del mozo. Entonces, lo llamó a los mozos y le dijo: esto está pasando aquí dentro de mi casa, no estoy de acuerdo, ustedes se lo llevan a ese muchacho y lo pierden en el monte, llévenlo a cazar y por allá lo botan. Bueno, se lo llevaron, hicieron la cacería, todo. Y los mozos se lo perdieron en el monte, lo dejaron. Llegaron a la casa, a la estancia, y bueno, y no pasó nada. El patrón ya lo supo, bueno, siguió eso. La muchacha, inquieta ya porque no lo vio a Juanjo, empezó a reclamarle a los mozos. ¿Qué pasó con Juanjo? ¿Qué pasó? Ya se perdió en el monte, pero ya va a aparecer, ¿no? Bueno, pasó un día, dos días, y pasó el tiempo. Y la chica se desesperó porque era su enamorado. Entonces, bueno, ahí fue donde la chica se entró al monte, se perdió, y era gritándole: Juanjo, Juanjo, llamándolo a su enamorado. Pero en el otro extremo estaba también Juanjo buscándola a su enamorada, era Beatriz, ¿no? Y él aparece ya con se reencarna en un ave, el nequí, ¿no? Entonces era nequí, 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 Beatriz, Beatriz. Y el guajojó, Juanjo, Juanjo. Y así se buscan en el monte. Hoy, hasta hoy, no se han encontrado ese par de jóvenes enamorados. Es verdad. Con el gentil auspicio de Consultora Cerrate presentamos. Expresiones costumbristas cruceñas.